Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por informarse con el noticiero deportivo de la Prensa Gráfica hoy martes 2 de diciembre. Soy Milton Jaco y a continuación daremos un repaso por lo más destacado del acontecer deportivo. ¡Comenzamos! Las semifinales de ida de la Apertura 2014 se jugarán este próximo sábado en el departamento de Santa Ana. El vigente campeón Metapán recibirá al Santa Tecla, mientras que Club Deportivo FAS le hará los honores al Águila en una nueva edición del Clásico Nacional. Águila y Santa Tecla decidieron jugar la ida de las semifinales en condición de visitantes. El próximo sábado 6 de diciembre, los emplumados se enfrentarán a FAS a las 7 de la noche. Los precios de este juego serán de 3, 5, 10 y 15 dólares. En la otra serie, Metapán recibirá al Santa Tecla en el estadio Jorge Calero Suárez. Este juego también se disputará a las 7 de la noche y los precios serán de 5, 12 y 18 dólares. La CONCACAF dio a conocer los detalles del sorteo del Premundial Sub-17 que se realizará el próximo año en Honduras. El Salvador debe ganarle la serie de repechaje a Guatemala para asegurar un puesto en la competición. De acuerdo al comunicado enviado por la CONCACAF, el sorteo que se realizará el próximo 8 de diciembre dividirá a los 12 equipos clasificados en dos tandas de 6 para la fase de grupos del campeonato. Para el sorteo se utilizarán 5 bombos, 3 de ellos para los equipos y los otros 2 para definir las posiciones en los grupos. En ese sentido, si El Salvador clasifica, se ubicaría en un bombo junto a Costa Rica, Honduras y Panamá. La selección de amputados de El Salvador clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial de esta categoría tras vencer a Colombia con un amplio marcador de 6 goles por 3. La azul y blanco sigue avanzando en el Mundial de Amputados que se desarrolla en Sinaloa, México. Después de un amargo debut en contra de la selección de Argentina, los nacionales superaron con solvencia los compromisos ante Francia y Colombia, lo cual les permitió seguir avanzando a la siguiente ronda. El Real Madrid se clasificó con tranquilidad a los octavos de final de la Copa del Rey tras derrotar 5-0 al Cornella. Con un marcador global de 9-1 y con un equipo repleto de variantes, los merengues avanzaron sin mayor dificultad a la siguiente ronda de la competición. Los goles llegaron a través de James Rodríguez en 2 oportunidades, Isco, Jesse Rodríguez y un autogol de Borja López. Luego de permanecer 8 días interno en un hospital de Sao Paulo, el exfutbolista brasileño Pelé ha dejado de recibir terapia intensiva, esto debido a una notable mejoría en su salud. Pelé, de 74 años, continúa ingresado pero ahora solo recibe asistencia del tratamiento de terapia intermedia. Según los médicos del Hospital de Sao Paulo, Pelé está lúcido, se alimenta bien, mantiene buenas condiciones hemodinámicas y respiratorias. Días antes de la infección, Pelé, que tiene solo un riñón, había sido internado con dolores abdominales y fue sometido a una cirugía para quitar cálculo de riñón, uretra y vesícula. Muchas gracias por haberse informado con el noticiero deportivo de la Prensa Gráfica. Recuerde que si quiere estar enterado de todo lo que ocurre en el mundo deportivo, usted puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @LPGDeportes. ¡Hasta la próxima!